¡Hey, hey, hey, amiguitos! Estamos de nuevo aquí en Stave of Decay. Y como recordáis, en el último episodio aprendimos a curar los estados de ánimo. Así que tenemos un problema de moral de tristeza y otro de ira. Vamos a solucionarlos. Maya Torres, esta creo que tiene un problema. Vamos a dar un paseo. Hay que darles un paseo y Ed les cura porque es un psicólogo bueno. Venga, vamos para allá. A ver dónde nos manda. Vamos para allá. A ver, tenemos que ir... ¡Hostia! A un sitio lejos, ¿eh? Pues venga, vamos para allá. Tenemos que ir pensando que vamos a poner en este espacio que tenemos aquí vacío. Pero tenemos que encontrar también materiales, claro. Venga. Cierra la puerta, Maya. Ya sé que tienes ira. Pero... vamos allá. Ahí vienen esos tontos del culo. Date prisa. Se los cargan de la torre. Qué bueno es de la torre. Yeah, so things have been pretty tense around here, huh? Seems that way. You especially. I'm fine, all right? Está bien, dice. Bueno, eso es que está bien. Bueno, los trayectos los cortaré si no hay nada importante, ¿de acuerdo? Así que os veo ahora dentro un ratito. Vale, pues ya estamos aquí. Y hay que despejar la zona para que a Maya se le cure la ira. Eso es lo lógico normal. Mira, mira a todos los que vienen. ¡Eh! Te flipes, hombre. Vienen más, vienen más. Y Ed, lo único que le pasa es que es un poquito cansino. Se cansa enseguida. ¡Hala! Ya está. Hemos curado ya la ira. Vámonos a volver a la base. ¡Ey, que viene otro! Viene, viene, viene zombies. Ahora. A criar malvas. Cuando pasas por los arbustos se ralentiza. ¿No quieres ir delante conmigo? ¿Tienes miedo o qué? Venga, vamos allá. Bueno, como lo he dicho, los caminos los cortaremos. Ahora nos vemos. Y ahora sí, cuando entre en la casa, ¿ves? Controlar la ira, ya se la ha pasado. Vale, y ahora me falta el de la tristeza, ¿no? ¿Quién es el que tiene tristeza? Alan Gunderson. No, este no es. Esta es la de que tiene la tristeza. Vamos para allá. Venga, vamos para allá. Os cortaré esto para que no tengáis que ver otra vez lo mismo. Y a ver, cuando estemos apalizando a los zombies, volveremos a conectar. Hasta ahora mismo. Vale, a ver si no tenemos muchos problemas. Ya estamos aquí. Parece que están aporreando la casa. Esta ya la ha limpiado 20 veces. Es esta de aquí, ¿no? Ah, aquí está. ¡Eh! Gordo. ¡No la toques a mi amiga! Menos mal que no hay fuego, amigos. Si no, estaba repartiendo ahí hostias como... Venga, volver a la base. Ya estamos recuperados. Me he tomado unas pastillacas. Y aquí viene una horda zombie. Vamos para allá. I appreciate your concern. It means a lot to me. That's good. Vale. Vamos a cerrarla. Cierra la puerta. Pues se cierran solas. Venga. Vale. La melancolía está cubierta. Vale. Vamos allá. A ver qué tenemos más problemas. ¿Problemas tenemos en la base? Yo creo que no, ¿no? A ver.
Estado de la base, bien, la moral está subiendo un poquito. Nos hace falta... ya tenemos muchas cosas de estas. Vamos a ver si fabricamos algo. A ver. Let it be known that we will not tolerate raiders, Ian Marshall. Attacks on fellow survivors will be answered. Atacar con dureza. Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer instalaciones disponibles, ¿vale? ¿Esto qué es? Un taller básico, zona dormitorio, zona médica, que ya tenemos una, instrucción, más 10 de resistencia para todos y plan de fitness. Vale, la cocina ya teníamos dentro y esto es construir zona de almacenamiento, mejora la capacidad de almacenamiento para todos los recursos. ¿Y esto qué es? Crear un jardín. Yo creo que vamos a crear esto. O la zona de entrenamiento. Venga, va, la zona de entrenamiento. Ya cuando tengamos una base más grande ya pondremos todo lo que se pueda poner. Bueno, y una vez ya gastado esto... ¡Uy! Mira todo lo que hemos gastado. Tenemos que ir a por material. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde podemos encontrar? Mira, esta casa no está saqueada, por ejemplo. Vamos a ir allí. Como siempre digo, corto aquí y cuando llegue a la casa volvemos a conectar. Hasta ahora mismo. Bueno, ya estamos aquí. ¿Dónde vas, Perpiñán? Vale, ya le viene este gilipollas. Otro menos. Vale, vamos a ir tranquilos porque este Ed tiene problemas con la estamina, ¿de acuerdo? A ver. Don't trust the army. They don't care what happens to us. They're turning us out in the goddamn street. For all I know, this is all their fault. No te fíes del ejército. All right, lady, that's enough. Off the radio. What do you suppose that was about? Dunno. No sé. I think I want to find out. Vamos a ver qué encontramos en esta casa. Vale. Este es el mismo que tenemos. Lo podemos cambiar uno por otro, ¿no? Destruir. Y cambiamos por este. This is good, right? Vale. I mean, it doesn't suck. Aquí hay como una especie de enfermería improvisada, ¿no? Tienen como una camilla. Aquí hay muchos licores, pero luego no tiene nada que ver con lo que parece para lo que hay dentro. Nada encontrado, qué bien, muchas gracias. Y se han quitado botellas, había un montón de botellas, ahora no hay. Vale, el baño este que tiene dos puertas. Tienes que atrancar dos puertas para poder pasar. Y se pasa desde la cocina, muy bien, sí señor. Vamos a ver qué tienen aquí en el arcón. ¿Esto qué es? Comida encontrada. Recursos de comida. Bueno, vamos a ver porque siguen habiendo interrogaciones. A lo mejor queda algo que me he quedado sin revisar. Y estoy viendo zombies. Supongo que estarán fuera, ¿no? A ver. Ah, mira, ahí hay una despensa. Una pipa. ¿No la llevamos? Venga. This is good, right? Llevo la pipa. I mean, it doesn't suck. Y la comida también la voy a coger. ¿Dónde estaba la comida? A ver. Estaba en la cocina, ¿no? Aquí en el... Sí. Cargar como mochila. Okay, I'll run this home. We'll be ready. Vale, vamos para la base. A ver si me acuerdo por qué puerta he entrado. Creo que era por esta. Vale, tenemos aquí el coche. Mira, una horda. ¡Ahí va! ¡Y ahí va! Horda zombie. Creo que me los he cargado ya todos. Bueno, quedan dos por ahí dando vueltas, pero bueno, esos ya no son de la horda.
A este también me lo he cargado. Bueno, cortamos para ir a la base. Es corto trayecto. Ponía algo de que han retenido la construcción. Necesita acero corrugado. ¿Y dónde encontramos el acero corrugado? Bueno. Bueno, vamos a cambiar a malla. Bueno, voy a dejar la pistola. También es cierto. Esta pistola la vamos a almacenar. Y me la he comido. Vale. Sounds like Doc's in some kind of trouble. Where's he at? According to the reports, he's up at the cemetery outside Spencer's Mill. Vale, vamos a hacer esa misión principal. Find any new patients up there. Venga, vamos a ayudar a Doc y ya lo dejaremos el episodio por hoy. Que ya hemos tenido bastantes cosas. A ver dónde está. Ah, mira. Ahí, el acero corrugado está ahí. ¿Y dónde está Doc? ¿Aquí? No, eso no es. ¿Cuál es la misión principal? Es una misión extraña. Ayudar a Doc. Aquí. Vale. Ya iremos a por el acero corrugado. Vamos para allá. Os corto el viaje, ¿de acuerdo? Bueno, parece que está pasando algo con el ejército. En medio de ir a buscar a Doc y mira. Uncle Sam would seem to disagree with you there. Our orders are to evict squatters with lethal force if they resist. You resisted, so... Just let us go! I got kids, man! And yet you're out here, violating quarantine, unlawfully occupying people's homes. Great parenting. Bueno, 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 eso me está pasando ya. Es el holocausto y no permiten salir de casa y no permiten saquear casas abandonadas. ¿Qué coño vamos a hacer? Si no, vamos a comer aire. We're done here, Sergeant. Tell your men to prep for evac and RTB. Yes, ma'am. Why don't you make yourself useful and go baby? Fíjate, fíjate, fíjate. Encontrar a los supervivientes. ¿Y ahora cómo encontramos a los supervivientes? A ver. Aquí están los supervivientes, aquí, aquí. Bueno, parece que Doc va a tener que esperar. Vámonos para allá. Voy a coger este coche. Este coche corría, me parece a mí. Bastante. Venga, vamos a ver que si encontramos a los supervivientes. Y si los podemos traer a la base, era una de las cosas que necesitamos. Traer gente a la base. La horda, mejor acabar con ella, ¿no? Va a hacer aquí un derrape. Dejamos el coche aquí. Ah, mira, viene uno. Vamos, Y este también. No me cortes los brazos. La cabeza. Vale, vamos a investigar a ver si están en esta casa. Supongo que se estarán en la última, como siempre. ¿Anybody home? Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Nada. Y nada. Hay que pasar al siguiente. Vale. Vamos a ver aquí. Hello. Aquí tampoco hay nadie. Pero aquí puede haber cosas, o sea que... Vamos a ver si podemos saltar por aquí. Saltar por aquí. Y entrar en esta casa.
Hey, you in there? Y usaron arriba, ¿no? Bueno. Aquí están. What you want? Why don't you come with me? Claro, tenemos sitio de sobra. Really? My God, thank you. Thought for sure we were gonna die out here. No te preocupes, con que colabores y no te ocurras el bulto, eres bienvenido. Vámonos para allá. A ver si hay un coche por aquí cerca. Porque los zombies... Como tengamos que ir andando, va a ser chungo. Bueno, vamos a ver si le pego una hostia a este que va por la espalda. Vale. Vamos, chavales. Por aquí. Bueno, también cortaré esto porque no, para que verme correr aquí es tontamente. Ahora nos vemos. Bueno, de camino me he dado cuenta que estaba cerca del acero corrugado, así que pienso que vamos a investigarlo a ver si está aquí. ¿Cómo entramos en esta casa? Ah, sí. Vale, esto nos está contando cosas de los militares, pero bueno. Ven aquí. Ven aquí. Hostia, tiene una sartén, la tía. Not like she even looked at us. This is good, right? Bien, pues ya tenemos el acero corrugado. Nos volvemos a la base. Y creo que a Doc lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Vamos, chavales. Vamos, vamos. Bien, vámonos. Vámonos, venga. Por aquí no se puede. Vámonos por aquí. Chavales. Venga. Hostia, horda zombie. Horda zombie. Montaos en el coche. Vale. Creía que me lo sé. Hostia, un gordo. Los gordos son muy chungos. Hostia, hostia. Correr, 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 vámonos. Vámonos. No os quedéis con el S, vámonos. Lo mata, lo mata. O nos mata a nosotros. Nos va a matar el gordo de mierda. No sé si se ha caído el gordo, ¿eh? No sé si se ha caído el gordo. Vámonos, vámonos. 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 Vamos, bueno, cuando lleguemos a la base ya sí que lo vamos a dejar. Hemos tenido de todo un poco. Hemos conseguido calmar los estados alterados de la gente. Ya no hay ira, ya no hay tristeza. Hemos encontrado a estos chicos que les estaban amenazando el ejército y han salido huyendo. Y bueno, los hemos traído a la base, ya tenemos más personas. Tenemos ya más población. Y la moral de la base no está mal del todo. Actividad del ejército, reputación de la comunidad mejorada y 25 de fama en la comunidad. Por Salvador. Y esto le falta el corrugado. Ahí estamos. Seguirá esto haciéndose, supongo. Exactamente, 23 segundos. Vamos a ver cómo se construye. Venga, contemos todos juntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Zona de instrucción completada. Vale, pues creo que para que guarde. Sí, al juzgado ya iremos más tarde, bonita. Vamos a ver. Ah, podemos cambiar a estos que los hemos traído. Podemos cambiarlo. Y esta es Sam Hoffman.
¿vale? Y malla también podemos cambiar. Este no podemos cambiar y este tampoco. Y este tampoco. Los que se han iluminado no podemos. Y malla sí, porque es de las nuestras. Cambiamos. Y guardando juego. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Hemos tenido de todo, como ya he dicho. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un buen like. Y todos aquellos que no estéis suscritos, si me queréis ayudar un poquito a que el canal crezca para y que suba para arriba ahí como la centella, ya sabéis, el botón que aparece, siempre me equivoco, por allí, abajo a la derecha, que pone CGI, lo pulsáis y suscribís. Muchas gracias, sed buenos y tened cuidado ahí fuera.